Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vamos a darle chancecito a los compañeros que se vayan incorporando. Bienvenidos todos. Buenas noches, Lito. Ay, qué calor hace hoy. Ojalá que pase rápido la hora. Demasiado, pero es que creo que va a llover, fíjese, porque ahí está bien chela aquí por donde me. De verdad, está despejado. Sí, bastante. Sí, yo creo que sí, y es. Sí, porque es demasiado, demasiado, demasiado calor. Ojalá que solo sea tormenta. Nada más. ¿Cuándo? Bo. Me están contando. Por acá, mi esposo que tembló, es cierto, sintieron.
Pues no he sentido, Lick. Ah, sí, que Dígale, también. solo los pecadores sienten los temblores. Dicen que solo los pecadores sienten los temblores. Dice que sí, que ya sabe que se va a ir. Pues siempre que, bueno, yo no he sentido, no sé si lo Ajá, tengo no, mañana. no, ni yo. Quizás porque veníamos de camino a esa hora, porque quizás eran casi las 7 cuando Ah, pues pasó. sí, probablemente Entonces veníamos sí. de camino. Ajá, así que pues nos sentimos. Somos santos. Ah, mentira. Ah. Acerca el fin de semana para que vaya a misa. Ah, Sábado sí. 5 le vale para el domingo. Ajá, no, hay que ir domingo en la mañanita para Corpus Christi, así que hay que ponerse pilas, dice. No, esto de que esté este calor y que esté temblando, estamos fregados. Hay que portarse bien, dice. ¿Cómo les ha ido? Entraron a ver los videos de ahí de la plataforma. No, van a decir. Oh, no se ha podido todavía. Ah, Bastante trabajo. ya me imagino, sí, como cuando es cierre de ciclo. Es Sí, medio complicado. Y horrible. con los 80 alumnos que usted tiene. 88. 88, no, ¿qué es eso? Sí, yo con lo más que he tenido en un grupo, pero fue con un colegio, tuve 50 niñas. No, usted. No, parvularia. Y casi todos los ciclos así toca, entre 90 a 60. Sí, está complicado la cosa. Pero se goza. Se goza, se goza. Así que no hay problema. Bien, un minutito más y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a seguir con el tema, con los formularios. Hoy vamos a crear uno más, uno diferente. Tararán, tararán. Hoy sí que me estoy. Ay. Por es que nos sentimos, hombre, sí, de 4.1. ¿Qué es eso? Pero no se sienten esos temblorcitos ya. Mal acostumbrados estamos, va. Ya ni sentimos eso. Pero sí tembló. Quiero ver. Los turistas sienten feo eso. ¿Verdad? Ya lo sienten como terremoto. Cabal. Y nosotros, tranquilos. Tranquilo. Ya no es Cabo. de la época que se salía a dormir en la noche, en la calle. Cabo. No, hombre, sí, para allá, para el del 86. Sí, dormimos en la calle, ahí sí me acuerdo. Sí, las colchonetas ahí en la calle. Cabo. No, mi papá tenía una su tienda de campaña. Eso nos puso. Aunque los primeros 2 días en el Volkswagen dormía. Ahí nos había preparado. Porque sí estuvo feo. Más que vivíamos cerca del cerro. Así que son aventuras, dice uno. Historias para los niños. Cabal, que me imagino que aquí la mayoría, solo del 2001, se han de acordar. A lo Pero mejor. Yo ajá. del kinder iba llegando cuando tembló bien feo. Y lo tembló. De verdad. No, yo ya estaba de vacaciones en la casa. Sí que quiero ver. Bueno, estamos a escasos días, ¿verdad?
de ¿Y a dónde va a ser Taina. el baile de graduación, Lick? ¿A dónde va a ser el baile de graduación? No sé, no le dijeron, va. No me contestaron, no me quisieron decir. Creo que va a ser sorpresa, cena bailable. Ojalá que ¿Verdad? sea traje oscuro es el que tengo. Ah, vaya. Está bien. Sí, no, no, no han dicho. Pero ahí vamos. Quiero ver. Ok, Oscar, no se preocupe. Ahorita vamos a empezar, ya que estamos. Yo digo que ya estamos la mayoría. Vamos a empezar solo. Guardo algo. Qué calor. Bien, voy a cerrar acá. Recuerde que hoy vamos a empezar un nuevo archivo. Vamos Power, Power, PowerPoint. Sesión 18. Recordemos que todas las sesiones de esta semana están vinculadas y que vamos avanzando según nos va dando el ejercicio. ¿Ok? Así que la sesión 18, bienvenido, nuestra agenda, saludo, presentación del contenido y el objetivo, ¿verdad? Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y cierre. Entonces, el día lunes, el día martes empezamos programando en Visual Basic la parte del formulario, viendo los message box y luego pasamos a los controles de formulario, que es donde nosotros ya fuimos agregando otras opciones, otras alternativas y empezamos a hacer la configuración. Hoy vamos a ver los botones de control de formulario. La parte teórica, porque la práctica ya la estamos desarrollando. Y, por ejemplo, esos botones de control es el botón que pusimos para convertir el cuadro de texto, el combo box y todo eso. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer las propiedades del control botón y cómo realizar diversos cambios en sus características, así como también agregar programación con código para dichos controles mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, el botón de control en formulario, esto se ocupa para insertar cualquiera de los controles del formulario y debemos seleccionarlos en el menú desplegable. Hacemos clic en la hoja de Excel arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. Esto es el botoncito que hicimos ayer, donde le configuramos que nos mostrara o que cargara el formulario como tal. ¿Okay? Este puede usar el botón de control de formulario o el botón de control Actives. Ambos se conocen como botón de inserción y se pueden configurar para automatizar ya sea la impresión de hojas de cálculo, filtros de datos, cálculos de números y también son similares en apariencia y función. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Entre los botones de control para los formularios tenemos el botón, que son esos de guardar, limpiar, cerrar, salir. Los botones de opción, estos son los que nos permiten una única selección entre los conjuntos de opciones. Es cuando decíamos, yo les ponía el ejemplo de falso o verdadero. ¿Es una opción o es la otra? Esos son los botones de opción. Casillas de verificación son las que permiten la selección o no de una opción, como la hoja de cálculo que les estaba enseñando el día de ayer, donde yo tengo tres alternativas y marco una de ellas. Y así para poder obtener el resultado. El cuadro combinado es el que utilizamos ayer para decirles si eran Celsius o Fahrenheit. Es una combinación de un cuadro de texto con un cuadro de lista. Recordemos como las validaciones que hacíamos.
El cuadro de grupo agrupa varios controles dentro de un rectángulo. Hoy lo vamos a utilizar y el cuadro de la lista muestra una lista de valores de las cuales podemos elegir una sola opción o múltiples de acuerdo a la configuración del control. Todo eso lo vamos a resumir en esta parte. Miren, todos estos etiquetas, cuadros de texto, los botones, este donde dice planilla es el cuadro de contenido que les mencionaba donde podemos agregar otros botones. Si vemos acá, si yo le pongo planilla, aquí me separa la información del salarios, pagos y todo lo demás con relación a los datos principales. ¿Ok? Entonces, les decía que hoy vamos a trabajar con un libro nuevo de Excel, así que los invito a que lo abramos y vaya guardándolo, por favor, con opción habilitada para macros. Mientras usted guarda eso, yo paso asistencia, ¿ok? Bien, Alison. Presente. Listo. Billy Anderson. Presente. Muy bien. Carlos Antonio. Quiero ver. Carlos está, pero no está. Erika Mabel. Erika, no. Carlos, póngame en el chat o me dice presente, por favor. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Yamilet. Ingrid, no. Jasmine Elisa. Presente. Muy bien. Ok, Carlos, ahorita le pongo Jasmine, ¿verdad? Sí. Gracias. José Vladimir. Muy bien. Carla Leticia. Presente. Muy bien. José va en cámara lenta, pero ya le tomamos el presente, ¿ok? Catherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. William todavía no. Ok. ¿Sí? ¿No? Ok, listo. Entonces solo falta Erika Mabel, Ingrid Yamilet, Katherine Lacey y Kevin Steven y William. Ok. Vamos a empezar a trabajar con nuestro formulario. Primero, vengo para acá. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este otro. Ok. Libro en blanco. Y ahora, como lo que vamos a hacer es captura de datos, vamos a crear una tabla donde vamos a ir guardando la información, ¿ok? Entonces, voy a hacerle un zoom. En la A1 vamos a poner nombre, apellido, departamento, cargo, salario y AFP,
renta, otros descuentos y el salario neto. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver? Dele. Ok. Haría falta, ¿cuánto tiempo le falta para jubilarse? ¿De qué? Es una broma. Alcalde, quiere poner, no, tranquilo, tranquilo. Suficiente con esta programación que vamos a tener. ¿Quiere ponerle cuánto tiempo lleva trabajando? Dame tranquilo. Este, don Ronald. Ya le vamos a hacer cada vez más complicado. Si logramos terminar este tiempo, podemos agregarle algo más. Yo le decía, tuve una capacitación a una empresa y vimos todo el módulo de macros. Me decía, después de hacer el cargo este y todo, me decía, mire, pero yo quiero, tengo una lista de contactos en Excel y quiero que al presionar un botón se haga un envío de correos masivos y por medio de Outlook. Entonces le dije yo, ok, si terminamos a tiempo y nos da y todo, lo hacemos. Pues, se pusieron pilas, aprendimos y al final lo hicimos. Así que vamos de lo sencillo a lo más trabajado, ¿ok? Entonces, ahora con nuestra información vamos a crear una tabla. Y le vamos a aplicar este formato para que cuando vayamos agregando los registros, vayan tomando el formato de la celda anterior. ¿Ok? Entonces, seleccionemos de la celda A1 a la J2. Ya está. Vamos a venir ficha inicio y acá donde dice dar formato como tabla y seleccionemos una de ellas. Voy a poner esta, por ejemplo, azul, estilo de tabla, claro, 13. Cuando ya le damos clic, recordemos que nos pregunta dónde están los datos. De la A1 a la J2. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Le marcamos acá y le decimos aceptar. Le podemos quitar esos botones de filtro y también le vamos a quitar este de filas con bandas. ¿Ok? Ahí. Ya nosotros podemos venir después de ponerle ese formato, si lo queremos centrado. Por ejemplo, estas últimas casillas, todas son formato de contabilidad y listo. Así para cuando vayamos agregando la información, aparezca. ¿Ok? En este caso, llenemos un registro para que veamos qué tipo de información es la que queremos. Maura del CID. Departamento, vamos a crear dos hojitas de cálculo. Bueno, aquí le vamos a poner a esta hoja captura de datos, ¿ok? Esta hoja se va a llamar captura de datos. La otra hoja, vamos a crear tres hojas más. Una más acá, captura de datos nueva, se va a llamar departamento. Ok, una hoja nueva que se llamará departamento. Ya le voy a decir qué departamento vamos a poner. Primero,
El encabezado, departamentos y acá. Compras, finanzas, recursos humanos y ventas. Ok. Le puede poner formato. Recuerde ponerle que la tabla tiene encabezados. Lo puede hacer un poquito más grande si lo desea. El tamaño de letra. Ok. Se alcanza a ver. Sí. Muy bien. Hasta ventas. Esta no va. Bien. Y vamos a necesitar una hoja más que se llame cargo. ¿Ok? Cargo. Y acá en el cargo, lo voy a hacer más cerca. Un cargo, vamos a poner jefe de compras, asistente de compras, contador, auxiliar contable, selección de personal, gerente de recursos humanos, vendedor y supervisor. Ok. Él aplica el formato. Entonces, una que se llama departamentos y la otra que se llama cargo. Ok. Este no se preocupe que no lo vamos a terminar hoy. Pero vamos a avanzar lo más que se pueda, ¿ok? Cuando ya tenga las tres tablas, usted me indica. Listo. Muy bien, Ronald. Listo. Listo. No sé. Ya se nos ¿Tiene solución? A ver, dime, okay. ¿Qué es solución? Ahora. Una consulta, ¿hola? No me fijé bien si le dio formato de tabla. Si es formato de tabla, no. La de departamento y cargo, no. Captura de datos, sí. Pero si usted no le quiere dar formato de tabla, está bien, no hay ningún problema. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. Listo. Bien, ya tenemos cargo, departamento. Entonces, y acá yo me pongo, por ejemplo, finanzas, y acá le voy a decir que soy el contador, luego el salario, vamos a poner un jugoso de 2.500
porque soy aprendiz. Los datos del ISFP de renta, otros descuentos, le podría poner que me descuentan $50 por algo que debo por ahí. Y el salario neto, acá todo esto, ISFP, renta y salario, son operaciones que van a ser calculadas. ¿Okay? Yo le podría poner acá, pero como la idea es que los datos los capture desde el formulario, lo voy a dejar así ahorita. ¿Ok? Y luego les enseño. Bien. ¿Ya lo tenemos? Sí. Listo. Entonces, guardemos el archivo. Archivo, guardar como, examinar. Busquemos la carpeta donde hemos estado trabajando. Y acá, para llevar un orden, le vamos a poner. Ay, y a las demás no le hemos puesto número de práctica. O no las he ido guardando. Bueno, vamos a ver. Esta es la sesión. Ah, ya sé por qué no me parece. Tengo que darle libro de Excel habilitado para macros. Y ahí me van a salir las que ya están. Esta es la práctica sesión 18. Y le podríamos agregar captura datos. Ok. Después de práctica sesión 18, le ponemos captura de datos. Recuerde, libro de Excel habilitado para macros. Si no lo hacemos así, no guardará el código, ¿ok? Código que todavía no hemos hecho, ¿verdad? Bien. ¿Ya está? Perdón, después de haberlo guardado como habilitado para macro, dijo, y que le pusimos el nombre de práctica de sección de 18, pero dio una indicación adicional. Que después del 18 le pusiéramos captura de datos. Ah, en el mismo nombre del archivo le ponemos captura de datos. Ajá, ajá. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno. Bien. Entonces vamos a la ficha programador Visual Basic. Cuando lo ejecutemos, nos carga esto. ¿Sí? Busque el que diga acá VBA Project Práctica Sesión 18. ¿Lo tiene? Lick, ¿puede repetir, por favor? ¿El qué? Dijo algo del programador. Porque nos fuéramos al programador. Que nos fuéramos al programador, a Visual Basic. Gracias. Y que cuando estemos ahí, veamos los proyectos y debe aparecer el archivo práctica sesión 18, captura de datos. Sí. Ah, pues. Ahí los seleccionamos y luego en insertar le decimos user form. Damos un clic. Insertar user form. Y vamos a empezar. Primero le vamos a cambiar el nombre del formulario. En lugar que se llame user form, le vamos a poner FRM de formulario, captura datos. Mire, en el name y en el caption, captura de datos. Espérame, ya se lo pongo. Acá, el name. Así, FRM, captura datos. Y el caption, captura de datos.
Solo esas dos propiedades le estamos modificando. ¿Podría repetirme el proceso, por favor? ¿Proceso para? Para cambiarle el nombre, donde dice name. Solo le da clic allí, borra lo que está escrito y escribe lo nuevo. Y presiona Enter. Ok. Ok. Y después hace lo mismo en el caption. Borra si tuviera algo escrito y si no, pues escribe directo eso que está allí en pantalla. Bueno. Y nosotros en marzo les vayamos a Calimigrado. Calimigrado es general. ¿Y sabes qué dijo una vez? Espera, una pausa con K. ¿Qué hay sobre el departamento? Ok. ¿Está? Está. Entonces vea acá, captura de datos. Eso es lo que debe decir. ¿No? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Sí? Basta, pásame. Muy bien. Ya lo tenemos, esa parte. Listo. Muy bien. Entonces, listo. Vamos a empezar a ir poniendo los objetos. Porfa, tratemos de ponerlos en el orden que yo le voy indicando. Y cuando ya lo ejecutemos, le voy a enseñar el por qué es recomendable que los vayamos poniendo así. Porque si no, hacemos trabajo de más. ¿Ok? Entonces, lo primero, la etiqueta. Damos clic acá, ¿verdad? Etiqueta. Luego vamos al formulario. Damos un clic. Y en el caption le ponemos nombre. Para que quede así. Ok. Después agreguemos una etiqueta más. Mire, aquí abajo. Trate que le quede en la misma línea, si no ya lo vamos a corregir, ¿ok? Luego, para este label 2 le vamos a poner apellido. No, perdón, el nombre es... El nombre es label 2. El apellido va en el caption. Acá, caption. Apellido. ¿Ok? Para que se vea así. Acá le podemos poner un poquito más de espacio entre uno y otro. Si no nos ajusta, va a decir, mire, pero muy pequeño el espacio. Con estas esquinas podemos hacerlo más grande. ¿Ok? Entonces, luego del apellido, vamos otra vez a etiqueta y hoy vamos a poner departamento. Recuerde, damos un clic y ahí en el caption, departamento, y una etiqueta más para cargo. Okay. Bien, si nosotros queremos ordenar estas etiquetas, miren, las podemos seleccionar todas. Vamos a formato, alinear, le puedo decir acá que los cargue a la izquierda y también en el mismo formato le puedo dar donde dice igualar tamaño. Que, por ejemplo,
ambos, tanto el alto como el ancho, sean iguales. ¿Ok? Y puedo cambiarle el tamaño a los cuatro al mismo tiempo. ¿Ok? Esto se lo enseño para que nos quede ordenadito, que a veces solo vamos poniendo y de pronto parece una escalera, ¿verdad? Con todos los objetos puestos como sea. Entonces, esta opción de formato nos ayuda a eso. Ya tenemos esa parte. Sí, listo. Muy bien. Entonces ahora, mire, vamos a, en el cuadro de herramientas, seleccionar cuadro de texto. Es el que está a la par de la etiqueta. Damos un clic y luego venimos y a la par de la etiqueta nombre, vamos a dar un clic para que nos agregue el cuadro. A estos cuadros sí le vamos a cambiar nombre, ¿ok? Agregamos el primer cuadro de texto. Listo. Muy bien. A este, el nombre va a ser text nombre. Mire, así como está acá. Solo le borré box 1 y le puse nombre. ¿Sí? En el caption no se lo vamos a cambiar, eso va a quedar así. Luego agregamos otro cuadro de texto para los apellidos. Click. Hola. Creo que le molesta, es que fíjese que acabo de cometer un error. ¿Qué pasó? Eliminé por error eso lo del proyecto BPA proyecto. O sea, ya no me aparece. Todo este. Ajá, todo. Le dio clic eliminar. Lo que sí. Pasa es que pero no cerró el archivo. No, el archivo no. Ajá, porque si cierra el archivo. Es que por error, por mover el cuadro de captura de datos, le di en la X arriba y me eliminó eso. Le dio aquí. Ajá. Ah, ya. Entonces, dele clic en ver. Ok. Ver. Explorador de proyectos. Y el de abajo es también porque creo que lo eliminé también. Es ventana propiedades. Ventana. Okay. Esos dos. Ya me asustaste. Gracias. Vaya, pero si eso era. Sí, eso era. Ah, y vaya. También, bueno, voy a comenzar desde cero porque también eliminé lo de captura de datos. No sé qué me pasa. Ah, el formulario. No ajá. le aparece acá. Ajá, no Si me está aparece. oculto así. Tendría que darle clic acá y después doble clic para que se lo muestre. No me aparece como otros cuatro más porque creo que, o sea, yo traté de como de crearlo nuevamente, pero no sé si eso es, me aparece otros cuatro más. Eso lo puedo eliminar. No. Sí, ya le voy a enseñar cómo, espérame. Apellido. Bien, si yo vengo y agrego un nuevo formulario, aquí van a ir apareciendo todos los que vaya agregando. Entonces, para eliminarlo, clic derecho. Okay. Y aquí le va a dar quitar user. En mi caso, se llama user form 1. Y en este mensaje que le aparece, le pregunta si lo quiere exportar por si lo quiere guardar y ocuparlo después. Pero como el caso es que no lo necesitamos, usted le dice que no. Ok. Y ya se lo borra. Ok, así voy a ir haciendo entonces. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces recuerde, ya le di doble clic sin querer, queriendo. El primer cuadro de texto se llama text nombre y el segundo se llama text apellido.
Hay que cambiarle el nombre, ¿ok? Ahorita lo llevamos así. Y el siguiente objeto que vamos a agregar, hoy no va a ser un cuadro de texto, sino el que ocupamos ayer, un cuadro combinado. Damos clic y un clic acá para que nos aparezca en la pantalla. Y a este también le vamos a cambiar el nombre. Dijimos CMB Depto. Vamos a ahorrar letras. Vea el nombre para el cuadro combinado. Cuando ya le cambie el nombre, presiona Enter para que quede definido, ¿ok? Un cuadro combinado más. Ahora para cargo. Entonces se va a llamar CMB Cargo. Recordemos que los nombres, si lo vamos trabajando igual, son bien importantes porque a la hora de la programación, si yo le digo que hagamos referencia a un objeto con el nombre que yo doy y usted no le puso ese nombre, no nos va a funcionar. Entonces hay que estar pendiente con esa parte. Ahora que yo ya los puse, puedo venir otra vez, formato, darle una alineación a la izquierda. Puedo venir también y acá hacerlo un poquito más ancho, ¿verdad? Para que no me quede tan pequeño el cuadro. Puedo hacer esto más grande. Después le vamos a reducir tamaño, no se preocupe. Pero ahorita ahí estamos. Podemos ponerlo más separado. Si lo deseamos. Mire, yo podría poner esto más abajo y voy por dos partes. Esto es primero, le digo formato y está el espacio vertical. Le digo que lo iguale. Selecciono las otras casillas y también le digo que el espacio vertical lo iguale. Vea, para que quede más separado los objetos. Claro, si usted quiere agregar muchos más cuadros, puede ponerlo más unidito, pero eso no afecta en nada para la programación ni nada por el estilo. ¿Ok? Cuando ya lo tenga así, parecido o más bonito, ¿verdad? De como yo lo tengo, usted me avisa. Y ya lo tengo, no tan bonito como ese, pero ya lo tengo. Está bien, está bien. Entonces, ya tenemos la primera parte, vamos a continuar. Y ahora vamos a agregar el cuadro. Este acá, mire, el que dice marco. Búsquelo, damos clic y este es el que nos va a ayudar a hacer la separación del resto de los botones, de los cuadros de texto, donde le vamos a poner el salario, descuentos y todo lo demás. ¿Ok? Si está muy grande, nosotros le podemos disminuir tamaño. ¿Ok? Y aquí donde dice frame 1, ese es el caption. Y en el caption le vamos a poner
planilla. Ok. Mire, así se va a ver. Como le digo, no se preocupe que ya le vamos a empezar a cambiar los formatos y todo. Este incluso lo podemos hacer un poquito más alto y así. En el caption le cambiamos planilla. Ya está. Bien, imagino que sí ya está. Vamos otra vez con las etiquetas. La primera la vamos a poner por acá más o menos. Y a esta le vamos a poner salario. ¿Ok? Y así vamos a ir agregando el resto de etiquetas. ¿Ok? Salario. Vamos a agregar esta que va a decir descuentos. Y le vamos a poner unos guioncitos así. La vamos a hacer más larga. Para que me separe el salario de los descuentos. ¿Ok? Estos son guiones medios. Ahí usted calcule más o menos los que necesite para que se quede así. Si no, lo otro que ya lo abrí aquí. Lo otro que se puede hacer es dejar ahí descuentos. Debajo de descuentos, agregar otro label donde el caption sea guión bajo para que lo podamos acomodar como una línea. Formato. Orden. Orden. Enviar atrás. Ahí. Así, miren. Y agreguemos el resto de las etiquetas. Para los descuentos, lo vamos a poner un poquito más separado del borde. Y acá, is, me comí una S, is el siguiente. AFP. Siguiente.
renta. Y uno más. Que diga otros. Cuando decimos otros, es otros descuentos. Ay. Vean. Así. Y un último, una última etiqueta para que verá. Aquí va. Salario neto. A estas pasemos las A mayúsculas para que no se vea raro. Salario. Salario. Descuentos. Y ahí. Vamos a procurar que queden los cuadros de texto en la misma línea, ¿ok? Y vamos a ver cómo. Bien, una vez lo tengo así, ya puedo cambiarle yo de regreso tamaño al formulario. Porque sé que el resto de espacio no lo voy a utilizar. Cuando ya lo tenga así, usted me indica. Listo. Ok. Entonces, vamos a agregar ahora los cuadros de texto, pero así en el orden indicado, ¿verdad? Primero, el del salario. Lo vamos a poner acá. Aquí sí le vamos a cambiar el tamaño, no lo queremos tan largo. Puede ser así. ¿Ya? Y en el cuadro de texto, sí le vamos a cambiar al text salario. Ok. Y así vamos a ir agregando los demás. Y le vamos a ir cambiando el nombre. El siguiente sería, ¿cómo le vamos a poner a este? Si es el del is. Text is. Así es. Y así vamos agregando los demás. Al final les podemos cambiar el tamaño a todos al mismo tiempo.
Lick, una consulta. Dígame. Y esos cuadros de textos que está creando ahorita, no se les puede dar control copy y pegar. No. Sí puede, pero después se le va a olvidar que les tiene que cambiar el nombre. Ah, ok, ok. Entonces, o sea, usted la puede copiar y pegar perfectamente. Y le va a ir cambiando el nombre a text 1, 2, 3. Pero después de haberlos pegado, tiene que ir y cambiarles el nombre a cada uno. O sea, es casi igual. Ahí usted vea cuál es el que le funciona mejor, cuál opción le funciona. ¿Cuál me funciona más mejor, verdad? Cabal. Ahí usted decide. Y el último, text, salario neto. No se preocupe que en la parte de la programación sí podemos igual copiar y pegar, pero las condiciones son la misma, ¿verdad? De pronto se nos puede pasar por alto alguno y ahí entramos en problema. ¿Ok? Ahí estamos. Bien, no olvide cambiarle el nombre a los cuadros de texto. Ahí estamos. Listo. Muy bien, entonces para terminar vamos a agregar botones. El botón de comando, el primero que vamos a agregar es guardar. Y a este le vamos a poner botón guardar. Okay. Vamos a agregar un segundo botón este botón limpiar en el caption vamos a poner limpiar y un último. Bueno, también la vamos a cambiar tamaño. Y el último botón le vamos a poner botón salir y en el caption salir. Ok. Recuerde que también a los botoncitos le podemos igualar el tamaño. Y podemos acá el espacio horizontal que sea igual. Y así queda. Guarde los cambios. Y solo para que tenga una idea, yo le doy clic acá y mire, ahí se ve. Bonito, ¿va? Recuerde que ahorita no está configurado nada. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Ok? ¿Lo tenemos listo? Sí. Ok, entonces sería todo por hoy.
Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Y recuerda que el lunes es nuestra última sesión, ¿ok? Ok. Bien, pues pasen buenas noches. Feliz Nos noche. vemos mañana. Adiós. Finalizo para todos. Chao. Guárdale, feliz noche. Buenas noches.